El pasado 7 de septiembre vivimos uno de los episodios más emblemáticos de la historia de este hospital, que tiene apenas 35 años. Me refiero al acto heroico que protagonizaron los trabajadores de este hospital, primero al mantenerse en sus puestos durante el sismo, continuando con la atención de los pacientes que estaban en el hospital y los que llegaron. Destaca el suceso ocurrido durante el propio sismo en el área de quirófanos, en el que se estaba realizando una cesárea de urgencia a la señora Ana Dalia López, de la localidad de Hermenegildo Galeana. Hemos podido atender, gobernador, a partir de la emergencia, pues alrededor de 100.000 pacientes con las 18 unidades médicas móviles que han sido clave para llegar a los municipios o a las comunidades alejadas. Aquí estamos ya invirtiendo 1 millón de pesos para que quede totalmente remodelado el hospital, para que quede totalmente operativo. Hoy, después de ese día 8 que venimos, que todo era destrucción, pues entregamos una unidad de medicina familiar nuevecita, que tiene todos los servicios, que sigue siendo la más importante del estado de Chiapas, que sigue siendo uno de nuestros orgullos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hoy estamos reabriendo, nosotros la recuperamos en un mes y eso es un gran orgullo.